Con el fin de organizar el funcionamiento del servicio público de la formación para el trabajo, los senadores del Centro Democrático Gabriel Velasco y Nicolás Pérez radicaron ante la Secretaría General del Senado un proyecto de ley que busca definir y regular los oferentes de la formación, las modalidades y niveles de formación, su sistema de calidad y los entes reguladores de la misma, y de esta forma lograr el reposicionamiento salarial y social del trabajador particular o servidor público. Actualmente la formación para el trabajo carece de un marco regulatorio que determine sus niveles y no está respondiendo con la rapidez que se requiere a las necesidades cambiantes de la economía. Es lamentable ver cómo mientras los jóvenes no pueden conseguir trabajo, muchas empresas no logran llenar sus vacantes por falta de ofertas con las competencias y las habilidades que éstas requieren. Es por eso que proponemos varias disposiciones con relación a la organización, funcionamiento, calidad y régimen sancionatorio de la formación para el trabajo. Buscamos establecer los niveles de formación desde los iniciales hasta los más avanzados, es decir, así como en la universidad existe el pregrado, la especialización, la maestría y el doctorado, la idea es que en la formación para el trabajo exista adicionalmente el técnico superior, el experto técnico e incluso el maestro técnico. Estamos seguros que lograremos el reposicionamiento salarial y social de los trabajadores con la formación técnica, con la cual la posibilidad de empleabilidad, formalidad y mejor remuneración aumentarán.